amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En esta ocasión hablaremos sobre la construcción de la octava planta de energía solar más grande del mundo en Sonora, México. El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, informó que con una inversión de 1.685 millones de dólares, se construirá una planta de energía solar en Puerto Peñasco, la cual dará un servicio a 4 millones de habitantes en el estado de Sonora, así como a los de Baja California. Tras una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario electo explicó que la planta se instalará en un predio de 2.000 hectáreas que donó un empresario y se acordó que los propietarios serán la Comisión Federal de Electricidad con un 54% de participación y el gobierno de Sonora con 46% restante. De acuerdo con Durazo, la planta de generación de energía se convertirá en la octava más grande del mundo y empezaría a funcionar al 100% en diciembre del año 2023, con una capacidad de 1.000 megawatts, lo que beneficiará a más de 4 millones de habitantes de Sonora y Baja California. El gobierno del estado será propietario del 46% de la planta y la Comisión Federal de Electricidad del 54%, y estará asentada en un terreno de 2.000 hectáreas. Tenemos un plan afinado con avances importantes y tiempos establecidos de conclusión para las distintas fases de trabajo. Además, contamos con la viabilidad técnico-financiera por parte de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda. La construcción de la planta se hará a través de una licitación internacional y tendrá la ventaja de interconectar a Baja California con el resto del país, ya que actualmente la entidad opera de manera aislada del sistema interconectado nacional. Las ganancias que se obtengan por la operación de la planta, el gobierno estatal destinará ese dinero a las familias de menores ingresos de la entidad. Es un proyecto obviamente autosustentable, rentable. La Comisión Federal de Electricidad tiene ya una serie de opciones, de las que forma parte Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, Banobras y otras opciones. ¿Sabías que existe un banco de desarrollo que promueve tu bienestar a través del financiamiento para infraestructura con alto impacto social? Financiamos proyectos con fuente de pago propia que garantizan acceso a servicios de salud, agua potable, telecomunicaciones y acceso a Internet, mejores vías de comunicación, carreteras, puertos y aeropuertos, además de generación de energía. Trabajamos con otros actores del sistema financiero para incentivar su participación en el financiamiento a proyectos de infraestructura que agilice el acceso a recursos en beneficio de quienes más lo necesitan. Somos su nuevo Banobras. Banobras, banca de desarrollo. Como vemos, amigos y amigas, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca la forma y la manera para poder aliarse con los gobernadores y hacer grandes obras a beneficio de las y los mexicanos. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea y sepa que verdaderamente el presidente de México está trabajando cada día para tener un México mejor. Nos hemos coordinado muy bien con la gobernadora Claudia Pavlovich. Se avanzó en estos últimos años y ahora con el relevo institucional lo mismo. En efecto, voy a platicar con
el gobernador electo, Alfonso Durazo, y vamos a tratar temas para el desarrollo de Sonora. Al nuevo gobernador que nos ayude. Tenemos el compromiso de concluir el hospital de Hermosillo, equiparlo, incluso inaugurarlo ya en unos meses antes de que termine la gobernadora. Hemos hecho el compromiso de concluirlo. Es un hospital de especialidades. Se están comprando equipos modernos y van a haber médicos suficientes, especialistas, por mencionar solo una obra, ¿no? Pero podría decir lo mismo de la carretera de Bavispe, Agua Prieta, que la vamos a concluir, y desde luego el impulso a la educación, justicia a madres, padres de los niños de la guardería ABC. Tenemos ese compromiso. Se ha ido avanzando, pero falta, y vamos a cumplir. Y así vamos a apoyar Sonora.